UFO Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, Irak en estado de emergencia. El gabinete iraquí declara situación de emergencia en el país después de que este grupo yihadista, Estado Islámico de Irak y el Levante, así se llama, por sus siglas EIIL, EIL, así le dicen, ha tomado el control de toda la provincia de Nínive, que está en el norte del país. Hace unos momentos, funcionarios de seguridad iraquíes reportaron que milicianos de este grupo yihadista han tomado la ciudad norteña de Tikrit. Usted quizá la recuerda, porque fue el lugar natal de Saddam Hussein. Bueno, las fuentes que hablaron bajo condición de no ser identificadas dijeron que el gobernador provincial estaba desaparecido. Esto se lo confirmaron a la agencia AP, Associated Press. Poco antes, Maliki pidió al Parlamento declarar el estado de emergencia en los avances de este grupo EIL, vinculado a Al-Qaeda en varias partes del país, y exhortó a los iraquíes a unirse a las fuerzas de seguridad para participar en la defensa de su país. Más de 500,000 civiles han huido de los combates de los últimos días en la ciudad de Mosul, que es la segunda más grande de Irak, controlada desde ayer por los yihadistas, que amenazan con intensificar su ofensiva. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el ataque y toma de control de Mosul por parte de estos grupos yihadistas ha provocado ya el desplazamiento de más de 500,000 personas en el interior. ¿Sabe usted lo que usted le estoy diciendo? 500,000 de personas en el interior y alrededor de la ciudad, de una ciudad que tiene población de 2 millones de habitantes, ¿lo puede usted creer? Es decir, 2 millones de habitantes y ya 500,000 desplazados. Es un problema mayúsculo. Y bueno, pues nosotros le mantenemos. Fíjese la paradoja, la ironía, la paradoja. Irak, el señor George Bush enderezó una guerra total en contra de Irak para poder salvaguardar al mundo del terrorismo. Y ahora resulta que Irak no solamente se ha vuelto el santuario de los terroristas, sino que se han hecho tan fuertes allí en Irak que ahora ya le hacen la guerra al gobierno y ya tomaron dos de sus principales ciudades. ¿Usted lo puede entender? Yo no lo puedo entender, quizá usted tampoco. No sé cómo lo hizo el señor Bush para entender. Bien, vámonos a otras latitudes. En España, el Parlamento respalda la abdicación del rey Juan Carlos. El Parlamento español ha votado de manera abrumadora a favor de una ley presentada de urgencia que permite al rey Juan Carlos I de Borbón abdicar a la corona este mes para ser sucedido por su hijo, el príncipe heredero Felipe. La legislación fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. O sea, casi zapato. Varios legisladores de izquierda protestaron, mostrando pancartas en las que se reclamaba un referendo o la abolición de la monarquía. Se espera que el Senado apruebe la legislación el 17 de junio para que Felipe, de 46 años de edad, sea declarado monarca dos días después y se convierta en Felipe VI, soberano de España. Así están las cosas por allá. Déjeme, me voy de allá hasta Brasil. Lo que faltaba. Hackean al gobierno brasileño. Así es, a un día ya del arranque de la Copa del Mundo, varios sitios del gobierno de Brasil fueron hackeados por el grupo de ciberactivistas Anonymous. El grupo de hackers organizó una campaña de ciberataques coordinados en solidaridad con las protestas en Brasil contra los millones de dólares que el gobierno ha gastado en el Mundial de Fútbol, que comienza este jueves. La campaña de hashtag up, o de operación Up Hacking Cup, operación de hackeo a la Copa, ha comenzado la noche del miércoles y hasta ahora ha logrado afectar al menos 9 sitios web gubernamentales relacionados con la organización de la Copa del Mundo. ¿Quién sabe hasta dónde lleguen? Pero al gobierno de Brasil le ha llovido sobre mojado. Bien, nos vamos hasta Estados Unidos. La frustración del presidente. ¿Quiere que le diga cuál es la frustración? ¿Quieren que les diga cuál es la frustración del presidente del país más poderoso de este planeta?
Un apesumbrado presidente de Estados Unidos ha señalado como su mayor frustración que no ha podido generar el consenso necesario para aprobar un control de armas y ha atribuido en parte la responsabilidad a la poderosa y temida Asociación Nacional del Rifle, National Rifle Association por sus siglas en inglés. La mayoría de los legisladores, y hasta cierto punto esto afecta a los dos partidos, le tienen terror al NRA, dijo Obama así, sin pestañear, no se le cayó ni una muela, nada, lo dijo así, sin anestesia, aludiendo a la oposición de algunos demócratas que ayudaron a derrotar el esfuerzo en el Senado. Obama reiteró que respeta los derechos sobre las armas y la tradición que representa esta famosa Second Amendment o Segunda Enmienda, pero culpó de manera directa a NRA y a los fabricantes de armas de amedrentar a los legisladores si respaldaban medidas más fuertes. El presidente se dijo avergonzado como estadounidense, horrorizado como padre de familia, que en ese país, el más poderoso del mundo, no puede hallar en su alma la manera de poner fin a las masacres con armas de fuego. Y lo explicó de manera gráfica. No es que Estados Unidos tenga el monopolio de locos, precisó Obama. Lo que ocurre es que en ningún país desarrollado esos locos pueden tener en casa un arsenal de armas y municiones, abundó el presidente de los Estados Unidos. Sí, no es que los locos se den allá, lo que pasa es que allá los locos sí pueden comprar armas hasta en las cajas de los Fruity Loops, para que nos entendamos. ¿Lo pueden ustedes creer? Así son las cosas. Y bueno, pues así las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y con ello, amplía tu mundo. Blue Report, el mundo desde México.